Quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Frase pronunciada por el filósofo alemán Nietzsche. Buenos días, soy Carolina Rivera, alumna del Colegio Internacional Aravaca. He sentido en este túnel que parece no tener salida tristeza, añoranza, dolor, pero sobre todo una lúgubre soledad. Pero no vengo aquí a sacar el lado más oscuro de esta cuarentena. De hecho, nos ha hecho más grandes, más fuertes, más personas y nos ha dado más unión. Cada vez hay más luz al final del túnel, porque efectivamente, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. No nos debe inundar la mente la intranquilidad e incertidumbre por el qué pasará. Debemos alimentar nuestra confianza y seguridad, pues aunque estemos alejados de todo aquello a lo que estamos seguros que nos llena plenamente, realmente lo que nos roba nuestro afecto está más cerca que nunca. La familia. Esta cuarentena he tenido el tiempo de reflexionar. Con el día a día nos olvidamos de lo importante que es autorrealizarnos y conocer quiénes somos realmente. He pensado que doy muy poca importancia a las cosas con las que mejor me siento, como la Coca-Cola con el vaso frío que hace que caigan las gotas alrededor de él, o los paseos de la mano de mis abuelos que siempre me niego a dar, o el chocolate caliente en taza alrededor de la chimenea que con el calor que desprende nos une en una afable velada. No es momento de dar la espalda a la sociedad porque estemos atemorizados. Es momento de unión, de esperanza conjunta, pero sobre todo de confinamiento. Hazlo por ellos, por los policías, por los enfermos, por los sanitarios, pero sobre todo, hazlo por ti, por tu salud, por tu familia. Este virus lo frenamos unidos.